Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes, señor presidente, señores y señores diputados. Yo no voy a hacer lo que ha hecho el señor Bell, porque el oficio de traductor es un oficio digno que debe ser reconocido y precisamente queremos que se cambie el reglamento para que haya traductores que hagan esa labor en su momento. Arratsaldeon guztioi, gaur emendakargun lege proposamenak Estatu Espainiarrean hizkuntza ezberdin erabilera Kongresu hontan ere legezko izan dadin, horregatik erreglamentua ardatzea eskatzen dugu. Esta proposición de ley es para modificar el reglamento, pero yo creo que debería llamarse proposición de ley de modificación de la mentalidad castellanocentrista del Congreso de los Diputados. Y esta es una propuesta a la inversa, porque deberían de haber sido ustedes los que debían de haber traído esta proposición con mucho más criterio que nosotros. Ustedes, que se les llena la boca con frases como la riqueza cultural de las lenguas de España, juntos en la diversidad, todos cabemos en un único proyecto con lenguas y culturas variadas, pero que suman en un único ideal de país, deberían de haber sido ustedes, los españoles de bien, y no nosotros, los separatistas del mal, los que tendrían que haber traído esto. Porque en el fondo les debería de incumbir más a ustedes que a nosotros, a ustedes que dicen que todas son lenguas españolas y no nosotros que decimos que son vascas o catalanas o gallegas y luego cada uno verá si además las considera españolas o no. Son ustedes los que dicen que son lenguas españolas, no nosotros, pero no hacen nada para que lo sean. Pero no, son como el alacrán, les puede siempre el instinto no de supervivencia, sino el instinto de prevalencia, el de la imposición, la herencia de algo que España y sus instituciones no se han podido quitar encima nunca. La lengua española es el castellano. Y así lo ha impuesto históricamente a sangre y fuego en muchos casos lo de la españolidad asociada inseparablemente a la lengua castellana. ¡Qué prejuicio para ambas ideas! Ez da ez, gozoa, sentitzea beti badala beste hizkuntza bat zure gainetik dagoena. Badaudela beti beraiena arrazoia handiagoa dela esaten dutenena. Eta horrela bizi izan gera urte eta urte askoan. Todo lo que sea a favor de otras lenguas, automáticamente lo consideran en contra del castellano. Quizá porque siguen teniendo un miedo atávico a todo lo que no sea castellanocentrismo. Porque ustedes, y no nosotros, han reducido lo español a eso, al castellanocentrismo. Y a mí ni me importa. Allá ustedes lo que hacen en su forma de entender el Estado en el que vivimos todos. Porque claro, mientras no cambien las cosas, en ello estamos. Vivimos todas y todos en este Estado y representamos a los diferentes pueblos, naciones y personas de este Estado, que, como ustedes dicen, este Parlamento Nacional representa. ¿Y cómo es posible que, siendo representantes nacionales de una nación, como ustedes dicen, que tiene diferentes lenguas oficialmente reconocidas, justo en el Santa Sanctorum de la democracia, la casa de todas y de todos, el Olimpo de las leyes patrias, no se puede hablar más que el castellano? Y además, sin saber por qué, han sido incapaces de explicarnos cuál es la razón por la cual no se puede hablar. Está aquí un zergatik ezin den hitz egin. Beste gauza bada gogoa daukagun hitz egiteko, ez, baina hori norbere kontua da. Ez diguzu ez zuek inposatuko zein hizkuntzatan hitz egin beharra daukagun. ¿Saben por qué no lo permiten? Porque no se lo creen. Porque es mentira lo del plurilingüismo. Nunca lo han creído y nunca lo creerán. En el fondo hay un complejo de miedo a lo diverso, a lo que en su día se decía que estaba extramuros de la corte. No les gusta. Lo consideran contrario. Pero caen en una contradicción porque su desprecio es proporcional a su imposición. Pasa lo mismo en los proyectos políticos y en la configuración del Estado. Miren, reducido a dos frases.
no nos quieren dentro y no nos dejan estar fuera. Ese es el resumen. Es una constante histórica la de España a lo largo de su historia. El euskera, a mi entender, no necesita de su presencia aquí ni para su supervivencia, ni para su respaldo social, ni para su progreso lingüístico y social. No es su objetivo principal, no es ninguna meta. Tampoco creo que sea este el sitio del euskera de por sí. Pero los derechos lingüísticos de los vascoparlantes, que pueden ser muy diversos, políticamente pueden o no coincidir con lo que yo pienso, los derechos lingüísticos, como miembros de una comunidad que por los motivos que fueren pertenecen a este Estado, han de ser reconocidos. Más aún en una Cámara que dice que representa a todos. Guztion abadau, guztion eskubideak bermatuak egon behar dira hemen. Este es el objetivo de mi grupo en cuanto firmante de esta proposición de ley. Preservar y reclamar los derechos lingüísticos. Y esos derechos ni los concede ni los deniega ninguna presidencia del Congreso. Esos se tienen. Eskubideak eskubide dira, eta bakoitzak ditu. Eta hizkuntz eskubideak ere gure eskubideak dira. ¿Cómo? ¿Qué dice de gallinas? Olloa se dice en euskera. ¿Se imaginan que ustedes... ¿Se imaginan que ustedes intervinieran en una sesión del Parlamento Europeo en castellano y el presidente de la Cámara les cortara, les llamara al orden y finalmente les retirara la palabra aludiendo que en el Parlamento Europeo solo se puede hablar, digamos, en francés? Entonces, encolerizados los parlamentarios patrios, se rasgarían las vestiduras reclamando que a ver cómo, que no hay derecho, que una Europa que la componemos todos, etcétera, y entonces alguno de ustedes diría, pues voy a hablar en castellano. Miren, es incomprensible seguramente, porque es una situación que afortunadamente no se da, porque quizá en Europa se respeta bastante más que aquí los derechos lingüísticos de los diferentes países. Estamos en ello, llegaremos seguramente a hablar en euskera antes en Bruselas que en Madrid. ¡Qué desgracia! Cité una vez a Gabriel Aresti en esta Cámara a raíz de su famoso poema dedicado a Tomás Meave, aquel que finaliza con el famoso verso de «Cierra los ojos, Meave, pestaña contra pestaña, pues solo es español quien sabe las cuatro lenguas de España». Y decía entonces yo que como solo sé dos, pues por eso no soy español. Aunque la verdad es que solo si sabes uno eres verdaderamente español, según el criterio de algunos. Euskarak behar du plaza publikoa. Euskarak bere lekua behar du munduan, ta hau ere mundua da. Euskarak badu herri bat, eta herriak bere izaera duen bezala hizkuntza du bere arima. Baina euskarak lekua behar du, eta hegoak behar ditu libre izan dadin. Eta Madrileko plaza edo Parisekoa ere badira euskararen leku eta izan daitezela urrengoan ere. Mila esker, muchas gracias, señor presidente.